Boxeo en corto, tiempo de conocer la faja sexta edición de Adolfo López Mateos, que se entregará el próximo 14 de septiembre en la emblemática Fiesta Patria en Carson y también en Las Vegas, Nevada. En esta oportunidad serán dos cinturones para dos carteleras interesantes. Una de ellas en Carson, California, protagonizada por Jaime Munguía, quien se estará enfrentando a Patrick Allotí en lo que es la defensa del título de la Organización Mundial de Boxeo de la escala Super Welter. Pero más allá de eso estará justamente este cinturón Adolfo López Mateos conmemorativo a la cultura maya. Y la segunda cartelera será la de Tyson Fury contra Otto Wallin en Las Vegas, Nevada, en la T-Mobile Arena, en los pesos completos. Segunda presentación de Tyson Fury en los Estados Unidos, justamente en Las Vegas, Nevada. Pero analizando lo que es la faja Adolfo López Mateos, segunda correspondiente a la cultura maya, encontramos la representación de Kukulkan y Quetzalcóatl, que significa Gucumatz en lo que es el idioma allá en Guatemala. En la unión de estos dos, cuando se pone la faja, se unen y es ahí donde representa la emblemática lucha entre estas dos serpientes. Este cinturón y uno más estarán en juego el próximo 14 de septiembre. Ya parte de ellos los tiene Saúl Canelo Álvarez. Uno lo tiene Gennady Golovkin, el del 5 de mayo de hace 2 años. Y en esta oportunidad, ¿quién será el ganador de esta faja emblemática del Consejo Mundial de Boxeo? Lo veremos el próximo 14 de septiembre.